Bueno, chavales, aquí vamos pedaleando ya para adentro. A ver cómo se va la jornadita hoy. Hoy tenemos al compi también pedaleando. Bueno, siempre pedaleando, pero viene con la bicicleta pegable. A ver cómo se va la jornadita hoy. ¡Oh! Bueno, chavales, ya nos queda menos. Vamos harto pedalear ya hasta dónde. No hemos hecho ni una parada. Y ya vamos más o menos por la mitad del camino para llegar a la punta. Hoy queremos hacer la jornadita en la punta. Así que nada, nos vemos ahora en la punta, chavales. ¡Hasta ahora! Mira, con la Ryuki, es anchovita como las que hemos estado comiendo estos días, ¿no? Igual, pues más chica todavía, Guillo. Mira. Ahí está, ahí está, señores. Ahí está. Mira, señora, cómo se ha comido la Ryuki del compañero que las hace. Vamos a tener que coger el alicate. Uy, la pobre esta está sangrando ya. Esto no sé yo si la vamos a poder salvar, señores. Pues me ha doblado toda la potera. Esta no la vamos a llevar, porque mira cómo está el animal. Está sangrando. La vamos a reunir. Así que esta no la vamos a llevar, señores. Bueno, vamos a seguir. Vamos a llevar la neverita para abajo. Hoy me quiero llevar pescadito para casa, ya que mi abuela tiene pescadillo y se lo vamos a llevar. Ahí está.
Y a echar el pantalón. Hostia, tío. La etiqueta. Joder. La que me ha liado esta aquí. Eso es lo importante, señores. Que no hemos partido nada. ¡Ira! ¡Otra! ¡Ira! ¡Ira! ¡Ahí, ahí! ¡No te suerte! ¡No, tío! ¡Es que viene por arriba! ¡Hija! ¡Mira, ya has tortado, tío! ¡Cago en la más! Pues como le meta una... Le voy a meter la gorda, la Ryugri grande. Para que no dé suerte más, con los tripes. Vamos a meter la otra Ryugri, chavales. Que tiene los tripes más grandecitos. A ver si lo clava mejor. Porque esta la están soltando. He metido esta, la de 90, en color natural. A ver cómo le va. Voy a cambiar de momento la batería de la cámara, señores. Que me estoy quedando sin batería. Bueno, chavales, ya le hemos cambiado la batería. Y nada, vamos a seguir con la que os he dicho. A ver si... Y ya que con la otra Ryuki era de los triples más grandes, más chicos, y no lo clavaban bien. A ver si con esta somos capaces de clavarla mejor. Mira, picada. Picada, chavales. El del primer lance de la grada. Ahí está, ahí está. Esta no se debe de escapar, ¿eh? Le he metido una potera más grande. Ahí está. ¡Ay! Bueno, chavales, también deciros que cuando llegué al coche, como nosotros, ¿vale? Habiendo ya hemos llegado, pues vamos a la basura a guardársela y cuando lleguéis, mira qué fácil, ¿vale? Y vamos a cuidar el paraíso, chavales. Bueno, chavales, ya hemos llegado al coche. Aquí está el chaval que se está escondiendo de la cámara, que le da vergüenza salir. Bueno, hemos hecho una jornadita de tarde, como habéis visto. Y nada, como habéis visto en el vídeo, lo acabo de poner. Por favor, cuando lleguéis al coche, os guardáis toda la basura y cuando lleguéis al coche la tiráis, que no os cuesta nada. ¿Vale? Hemos cuidado un poquito de esto. Que si entre todos ponemos nuestra parte, esto sigue limpio. Y después no nos quejamos de que si nos quita los sitios de pesca, pero si es que somos nosotros mismos los que nos estamos cerrando las puertas a todos lados. ¿Vale? Así que como siempre vamos a cuidarlo y vamos a disfrutarlo. Es muy fácil, si cuidamos, disfrutamos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Y nada, nos vemos en otra jornadita. Bueno, chavales, la verdad es que el nombre exacto no me lo sé, pero qué pasada de pescadito, señores. La verdad que es la primera vez que cojo esta clase de pescado con el señuelito que os he dicho. Tenía la cámara apagada porque estaba viendo que la cosa estaba muy mala y no iba a entrar nada, pero bueno, yo creo que nos acaba de entrar. Me están diciendo por aquí que es una vaquita, la verdad es que no lo sé. Si no lo sé, no tengo reflejos azules, no sé si se aprecia en la cámara. La verdad es que es una preciosidad de pescado.
Ahí lo vamos a liberar, a esta plasticidad. Ahí se fue. ¡Hostia, loco! ¿O está enganchado? Esto lo han dado, te lo juro, cayendo, ¿eh? ¡Mira! ¡Hostia, te has cortado, tío! ¿Pero qué te he dicho, Illo? Lo he dicho la primera. Digo, Illo. Y pero la tengo el carrete flow, cabrón. No, he dicho, digo, es así. Ya está. Pero vamos, que en el segundo lance va otra, ¿eh? Ya, lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho, digo, mira, es que este señor al agua y cojo una. Anda que ha sido mentira. Este cogollo no es lo que tienen, padre. Para los días innublados, es de loco, tío. Y tengo que pedirle otro, que me haga por lo menos dos o tres más, porque tengo la maestra. El día que la pierda, ya verás tú. ¡Anda! Ahora ahí. ¡Bre! ¿Qué te he dicho? Mira. Arriba. Te lo he dicho, digo, la segunda. ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos que se vaya para no subirla? Bueno, chavales, ahí tenéis al compi David, que está el tío también activo. ¿Ha partido? Sí. Pero está ahí, la estoy escuchando. Claro, por eso lo ha tirado ahí, para que no la fuera. Bueno, chavales, vamos a seguir. No, parece ser que se ha parado, ¿eh? ¿Verdad? Yo tiro ya, Wandy. ¡Mira! ¡Oh! ¡Iro la ha visto, tío! La ha visto venir, tío. Sí, sí, por abajo. Pero por abajo sin pegarle tirones, ¿eh? Lineal. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Que yo la cojo de todas las hordas? ¡Ey! No tengo bocado. Ahí está. Chavales, ahí tenemos otra anchovita que hemos sacado. Mira, esta se va para el agua. Captura de suerte siempre que podamos, chavales. Así que nada, ahí se va, a crecer. ¡Uy! ¡Justo! Thank you.
Mira, anda, que te he dicho que era el sitio o no. Te he dicho que era el sitio o no. En mal sitio me ha puesto yo, tío. Right. Si quería soltar, no te muevas mucho. Venga. Chavales, aquí tenemos otra. Ya vamos ganando las Wandy, ¿eh? Ahí se va, señores. Mira, ahí está. Vamos ahí, yo. Ya te estás pasando, ¿eh? Ya te estás pasando. Ahí está peleando. Esta viene a robar. Bueno, chavales, vamos a coger ahora uno ya que el Wandy está entretenido ahí. ¿Se ha soltado? ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda! ¡Wandy! Ya, ya llevo. Ya te he empatado otra vez. Estoy igual que el Madrid y el Barcelona. Mete uno un gol después el otro. No te vayas a soltar. No te vayas a soltar. Ven para acá, ven. Tonta, mira, 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 mira. Uy, 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 uy. Uy, esta sí vamos a tener que coger el alicate, señores. Esta sí. ¡Ah! Uf, uf. Uy, qué pena de animada, señores. Esta no la voy a poder salvar. El animal se la ha tragado enterito, tío. Uf. Qué pena, señores. El animal está... Mira. Esta no la puedo soltar, señores, porque el animal no va a sobrevivir. Así que esta se la vamos a dar, compañeros. Y ya está. Sí, sí, está. Anda. Vamos, Wandy. No, 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 hombre, chiquitilla. Sí, pero ¿por qué? Esta es flamenquilla, esta es flamenca. Esta es flamenca. Y ahora, la tonta ahora quiere tirar para allá. Vamos, mira. Ey, este león. Lo malo que no la puedo sacar bien aquí, tío. Me voy a tener que traer la sacadera. Estoy acostumbrado a venirme sin sacadera, tío. Para que cojas una buena. ¡Ey, ey! ¿Qué me vas a cortar? Mira, chavales. Aquí se va otra vez. Mira. ¡Hasta luego, Luqui! Muy buenas, chavales.
ya estamos aquí en casita, estamos con el ordenador preparado, que llegó el momento de saber quién son los dos ganadores del sorteo. Así que tenemos el ordenador preparado y nada, nos vamos al ordenador y a ver quién son los afortunados. Bueno, chavales, ya estamos aquí en el ordenador. Bueno, estamos en el vídeo del sorteo. Aquí lo pone, doble jornada de spinning y primer sorteo del canal. Y nada, vamos a lo que vamos. Nos vamos a compartir. Copiamos la dirección del vídeo y nos vamos directamente a la página del sorteo. Aquí estamos. Bueno, esta es la página. Borramos aquí lo que nos pone de prueba. Borramos y copiamos la dirección. Uy, que muevo la cámara. Copiamos la dirección de nuestro vídeo. Ahí está. Y le damos a cargar comentarios. Bueno, chavales, aquí lo tenemos. Título del vídeo, doble jornada de spinning y primer sorteo del canal Francia Spinning Huelva. Este vídeo tiene 272 comentarios, detectados 134 comentarios diferentes, que está muy bien. Estoy muy contento, pues estoy gustando tanto, ¿vale? Y nada, elegir ganador, número de premios, pues dos. Elegimos que eran dos. Y nada, chavales, ya está la suerte echada. Espero que os haya gustado el sorteo. Y nada, le damos a elegir ganador en 3, 2, 1. Ahí lo tenemos. Pues ahí tenemos los ganadores del sorteo, ¿vale, chavales? El primer ganador, Chato al aparato. Ahí tenemos al compañero Chato. Comentario, buen vídeo, hermano. Sí, señor, a ver si algún día, Dita, todos juntos. A ver si vamos un día todos juntos. Aquí tienen mi like. Pues claro que sí. Claro que sí, tenemos ahí todos juntos y echa una jornadita. Y el segundo ganador, Juan José López, comentario, enhorabuena y gracias por compartir esos vídeos, a seguir creciendo. Pues muchas gracias, Juan José, y lo intentaremos, intentaremos seguir como vamos, que vamos muy bien. Y nada, enhorabuena a los dos y me pondré en contacto con ustedes o por redes sociales o por aquí por el YouTube. Y que disfrutéis mucho de esos señuelos que la verdad que van muy muy bien. Así que no irse muy lejos, compañeros, que dentro de nada viene otro sorteo y más gordo el canal.